Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy lindo, así es que les doy la bienvenida a este nuestro programa de Vida Plena. Vamos a tener otro pueblito mágico. Fuimos a saludar a don Salvador García, que él es el que nos platica acerca de estos hermosísimos pueblitos mágicos. También estuvimos con una señora que está cumpliendo ya 104 años y bueno, pues todo lo que nos platicó, ustedes lo van a ir disfrutando a través de este nuestro programa. Yo espero que lo pasemos muy bien con ella y vamos a ver qué tantas cosas nos dice. Pues oigan, durar ya 104 años y así como está ella, pues así da gusto, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos platicó. Pero antes de irnos a iniciar nuestro programa, les voy a decir nuestra frase del día de hoy, que me gustó mucho, que es de Martin Luther King, precisamente. Él decía, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Fíjense nada más, hemos aprendido tantas y tantas cosas, pero nos llevamos mal entre nosotros. Ojalá todo eso fuera cambiando. Esto lo dijo Martin Luther King. Bueno, pues una vez dicho esto, esperamos que en nuestro programa pues salga bonito. Vamos a tener unas páginas muy bonitas también, donde nos platican lo que debemos ser en realidad los seres humanos. Así es que vamos a darle inicio a ver qué les parece el día de hoy. Bueno, pues habiendo tenido mucho éxito, porque la vez pasada que les trajimos un pueblito mágico, les gustó mucho. La gente me dijo que le había gustado mucho y una de ellas me dijo, yo me quiero ir a vivir allá. ¿Sabes a dónde? A donde los relojes. Pero bueno, ahora le traemos uno que se llama El Oro. El Oro que está... Bienvenido, Salvador. Buenas tardes. A este programa. Tu sección que le vamos a llamar Pueblitos Mágicos. Bienvenido y dinos cómo está esto de la entrada. Eso, llegas al pueblito y hay unos arcos ahí. Sí, hay unos arcos y traen el nombre del pueblo y luego adelantito está... con las letras clásicas que se usan para identificar a los pueblos mágicos, el nombre del pueblo, sí. Se llama El Oro porque fue el segundo lugar del mundo que más oro tenía en todo el mundo. Fíjense nada más lo que tenía. ¿Y por qué se acabó? ¿Se lo acabaron? No, pues es que las minas... Se agotan, se forman... Muchos yacimientos se forman por caídas de aerolitos que traen esos minerales. Entonces, llega un aerolito muy grande a la tierra, y pega, explota, salpica, y entonces queda ahí enterrado en la tierra. Y eso es lo que se estuvo sacando, que lo hizo el segundo lugar. El segundo lugar del mundo, después de una mina de oro de Sudáfrica, que es la más importante todavía. Todavía, pero este ya se nos acabó. Sí, se acabó. Bueno, ni modo. Ahí están viendo ustedes a Marta y a Salvador, que están ahí en el carrito ese donde transportan las piedras todas doradas, hermosas. Claro que esas nada más están pintaditas, pero las otras estaban llenas de oro. Bastante oro, mucho oro, sí. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver... esta parte que es el palacio. El palacio municipal. Que está ahí en este lugar, El Oro. Que es muy bonito, oye, qué edificio tan bonito para ser de un poblado chiquito. Claro, pero como dices tú. Con esa cantidad de dinero que tenían y la cantidad de gente inglesa que estaba viviendo ahí, entonces hicieron... Eran los ingleses. Eran los ingleses que hicieron el palacio municipal de lo más moderno para la época porfiriana. Claro. Entonces tiene todo el estilo de la época porfiriana hecho
ahí. Bueno. Lo mismo el teatro el que estás viendo. El Teatro Juárez. El Teatro Juárez, que es una belleza de teatro, es una cosa, tiene sus palcos, todos forrados de terciopelo rojo. Como era antiguamente. Antiguamente, como cuando era la antiguamente. Época del cancán sí, y todo. Ya me imagino. ¡Ay, qué bonito! Bueno, nos vamos ahora, ¿qué tal? Nos vamos al mercado. Al mercado, un mercado. Platícanos del mercado. Se da uno el gusto de entrar a un mercado tan limpio y tan ordenado que dice uno, bueno, ¿estoy en un supermercado o estoy en un mercado de pueblo? Y pues no, es un mercado de pueblo y se queda uno maravillado de cómo la gente de esos pueblos lo cuida, tiene todo ordenado. Cuida los pueblitos porque son sus lugares donde viven. Y por eso los cuidan. Y de eso viven también, del turismo. Sí. Del turismo. Ahora, vámonos a la estación del tren. Híjole, se parece, pues se parece mucho a la de aquí, de que tenemos nosotros sí. en Monterrey. Vaya, por lo menos es el estilo. La de aquí es un poco más grande, yo inclusive creo que tiene 3 pisos. Y esta, pues le veo... Sí, dos pisos. Dos pisos. Y también, también es de la época porfiriana. Porfiriana. Y es un lugar muy bonito, también construido por los ingleses. Sí. Y por eso tiene otro estilo. Sí. Ya tú ves las estaciones de los trenes de la capital de Ciudad de México o de donde vayas y ya son... Muy moderno. Ya es otra cosa, es sí. muy moderno. Y esto, bueno, pues sí, es tipo antiguo, está... Hermosísima, a mí me pudo encantar. Luego por aquí tenemos la Casa del Pastor. Sí, ese, como eran todos de religiones protestantes, entonces pues llevaron sus pastores. Claro. Y entonces ahí vivía el pastor, que pues casa. era el pero que... no era ahí donde oficiaba. No. Esa era la más la casa. La pues qué casa. Bonita casa, Sí. Para el pueblito. Ahora. Algo que a mí me gustó muchísimo y es precisamente la estatua que se le hizo al minero. Al minero. En Porque honor a... el honor a los mineros. Sí. Qué terrible trabajo, de veras. Y los ingleses tenían mucho cuidado con los mineros. De hecho, si va uno a las minas que están en... acá en la zona de por Pachuca, Hidalgo, por Huasca, y esas sí. minas de ahí, ahí hay la opción de entrar a ver las clínicas que habían puesto los ingleses para atender a los mineros heridos, claro. pero con un cuidado. Con un cuidado, eso es como debe ser, sí. porque son seres humanos que están trabajando. Bueno, pero ahora viene una de las partes muy interesantes de este pueblito del Oro, que es precisamente la entrada al caminito hacia las mariposas monarca. Sí, ahí cerquita. Esas maravillosas mariposas. Cuéntanos. ¿Tale? Ahí cerca tuvimos oportunidad, como está, ay, sí. el Estado de México está muy pegado a Michoacán. Sí. Y es una montaña nada más la que lo separa, entonces le dimos la vuelta a la montaña y nos fuimos a ver las mariposas. No, qué lugar. Y mira nomás qué árboles, que es precisamente donde ellas se recogen, ¿verdad? En esos árboles. Afirmativo, sí. Mira y nada hacen, más. Hacen ¿qué unos... tipo de árboles tú sabes? Oyameles y pinos. Oyamel. No, si por tiene que ser por algo que vienen a este lugar, ¿verdad? Pues yo la mera verdad no les sé no mucho. No sabes si... ¿No les has preguntado a las mariposas si comen oyamel? No, yo no les pregunté. Hombre, ahí chico, no podíamos hablar. Ahí no se puede. No, teníamos que hablar muy quedito y el guía que nos estaba explicando todo casi se lo estaba diciendo al oído a mi esposa. Y yo nada más me la pasaba checando que estaba hablándole o estaba dándole besitos. Eso es la cuestión. Ahí. Así es que yo tenía que vigilar. Tú tenías que cuidar dos cosas. Exactamente. Entonces yo no oía nada de lo que le decían ay, a mi señora. Entonces. Y miren ahí las mariposas ya que se acercó Salvador a tomarles esas fotografías. Vean nada más qué belleza. Qué belleza. Ahora, aquí nos hizo favor de tomar una solita,
en una de las hojas. Sí, está muy coqueta, no quería, sí, no quería competir. Ella estaba... Sí, se quería lucir ella sola. Sí, se lució. Y entonces... Y mira que son bonitas, porque tiene un color anaranjado de verdad encantador. Y son venenosas. ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo? A ver, platícame eso. Sí, esas mariposas son venenosas y esos colores son llamativos para darle a entender a los pajaritos que no se las coma. Porque se mueren. Esa no sí. Me la sabía. Ya ven cómo uno aprende todos los días algo. Qué barbaridad. De ver, y mira, y les anuncian, ¿verdad? Exacto, sí. Les anuncian, ah, estamos aquí, no nos molestes. No nos molestes. Bueno, pues aquí vamos a ver, por último, otra imagen que es donde están como cerradas las mariposas, ¿verdad? Sí, bueno, unas andan volando. Y otras se hacen, así se pegan. Sí, cuando les da frío se amontonan todas. Y entonces sí. Llega un momento en que la luz del sol le comienza a pegar a un enjambre de esos y entonces les comienza a dar calor y se comienzan a empujar unas a otras. Y no se aguantan unas a otras y entonces comienzan a volar, sí. A ir a otros Fíjate, lugares. Fíjate, y curiosamente, yo sé que tengo un minutito que te voy a platicar rapidito. Yo estuve en ese lugar, pero del otro lado de donde tú estuviste. Y hacía frío. Entonces, es frío. Se despegaron. Ah. Yo subí los 3 kilómetros para arriba a buscar y ver a aquellas mariposas. Y nunca se movieron. Todas así apretaditas unas contra otras y nunca se movieron. Y tú tuviste, mira, esa fortuna. Pues qué lugar tan bello es este otro que aparte de oro, que ya se acabó, pero tiene las maravillosas mariposas monarca. Así es. ¿Qué tal lo disfrutaste tú ese pueblo? Muy, muy bonito, muy bonito. Sobre todo un clima precioso porque es bastante fresco. Sobre todo. Sí. Nosotros buscamos el fresco. Sí. Bueno, pues aquí les dejamos otro pueblito mágico. Vamos a ver la próxima vez que vengamos con Salvador Sánchez, el químico, que nos haga el favor de platicar de otro pueblito mágico. A ver qué hacen en ese otro. Afirmativo. Así sí. Como aquí era oro y estaban las mariposas, en el otro eran relojes. Vamos a ver qué descubrimos por ahí con Salvador. Muchas gracias. Para servir. Por haber estado con nosotros en este nuestro programa de Esperamos día. Que se animen a viajar a estos lugares. Sí, sí, van a animarse, porque esto es una maravilla. Bueno, pues hasta la próxima con más de Pueblitos Mágicos. Estamos en un lugar que para mí es bien importante porque ustedes saben que la columna vertebral de este programa son los abuelos. Los abuelitos de cualquier edad, arriba de 60 años, ya somos de la tercera edad, abuelitos, viejitos, como nos quieran llamar. Eso es lo de menos. Aquí estamos y estamos vivos y sentimos. Y entonces, pues la parte importante de este programa, como estoy diciendo, son los abuelos. En este caso me encuentro con una señora preciosa que quiero que me haga favor, mi camarógrafo, que me la presentes ahí en la cámara, por favor, porque es una señora tan guapa, de verdad. 104 años está cumpliendo. Se llama María Pinela Díaz. Así es que hoy tenemos una abuelita de verdad con todos esos años a cuestas. Y la verdad, yo ahorita que la vi que se levantó y se sentó y se hizo para allá y para acá, digo yo, bueno, perdóname, pero porque ella dice que son 104, pero pues yo no lo puedo creer, señora bonita. ¿Cómo se siente, María? Pues bien, oiga. Bien. Si ya no son 104, ya van a ser casi 105.
Ya van a ser casi 105, ¿verdad? Bueno, sí. Ya andamos camino de los 105. ¿Cuándo los cumple? ¿Cuándo cumplió los 104? Ahora en marzo. ¿En marzo? Sí, pues ya va avanzado para los 105 años. O no le di. No, y los tenemos que ver, María, los tenemos que ver. Porque usted tiene una familia encantadora. Que por cierto, me da mucho gusto que nos acompañen la familia. Cuando estamos aquí entrevistando a los abuelitos, si algo me encanta es que esté aquí la familia. Y en este caso, pues aquí tenemos pues tres de los hijos y una nieta, que es con la que yo he estado hablando y comunicándome con ella. Y bueno, la nieta para acá, y ella me ayudó en todo. Cosa que le agradezco mucho a Brenda. Muchas gracias, Brenda. Bueno, pues estamos aquí con María Pinela, con sus 104 años. Oiga, ¿cómo estuvo la fiesta de 104 años? Oiga, pues yo quería decir, muy bonita fiesta. Muy bonita. ¿Quién hasta, se le hicieron sus hijos? Hasta anduve bailando todo. ¿Qué les parece? Estuvo bailando. Sí. Bien hecho. A ver, dígame. Hijo. Sí, ahorita los voy a entrevistar también a ellos. Sí. Dígame, ¿qué hace usted normalmente desde que se levanta? Ir al baño. Por supuesto, a bañarse, a ponerse guapa. Bien. Guapísima, no guapa, guapísima. A ver, dígame. ¿Y luego? Luego, desayunar. Desayunar. Aquí tiene, bueno, es una mosca que no fue invitada, pero aquí nos trae, pero no nos preocupemos. Aquí tenemos a la hija que actualmente es la mayor, ¿verdad? Que no, vamos a decir años, no importa, es la mayor y es con la que ella vive. Y entonces, bueno, pues ahí se preparan su desayuno, ¿verdad? Sí. Ernestina. Ernestina. Sí. ¿Usted prepara el desayuno o María? Yo lo preparo y se lo preparo a ella, se lo sirvo a ella. Ándele, pues, ¿qué le prepara más o menos así de desayuno? Como para que me invite. Huevitos, batiditos, frijolitos. Sí, frijolitos, cafecito. Oiga, a ella cafecito, a ella no le hace daño nada de comer. No. Nada. No. Oiga, yo eso le doy de desayunar. Bueno, luego. Correcto. Entonces, desayunamos. Sí. Después, ¿qué hacemos? Después, ¿qué hacemos? Se viene. Pues a ver qué le movemos aquí. Aquí, a ver qué le movemos. La limpieza. La limpieza, sí. Barrer. ¿Usted también anda en la limpieza? Oiga, pues yo quiero andar todavía queriendo hacer algo en mi casa. Sí, no, sobre todo, señora, se lo digo, porque debemos estar ocupadas en lo que sea. Pues sí. Porque si usted agarra y se sienta, ya no va a haber quien la levante. No. Mejor me siento o me acuesto y ahí me quedo. Ahí se queda. No. Entonces usted se pone a limpiar sus muebles, a hacer el quehacer, por decir. Sí. Muy bien. Llega la hora de la comida, ¿quién hace la comida? ¿María o Ernestina? Si hay comida de la siguiente día, no hacemos. Sí, bueno, hay que comer que no se quede ya, nada. Estoy ronda porque no haría hacer la abuela. Y pues si hay comida ya no hacemos. Con pero si no hay comida, se ponen a hacer la comida. Hacer la comida. Sí. Si no la traigo aquí a la pieza, o ella se viene, dice, voy acá a la pieza, aquí, seguida y ahí. ¿Y María? Luego, ¿qué hace María? Un ratito, sí. Un ratito. Espéreme, déjeme que me diga María si ella hace, ¿qué hace aparte? ¿Hace algo de la comida? ¿O nomás se la come? No, me dice. No, hay veces que no quiero. Vamos a no quiere lo que comer. Me preparan. Hay veces que quiero otra cosita, algo. Ah, bueno, pues tenga... son caprichitos. Sí. Son caprichitos. Bueno, está bien, es justo que sean los caprichitos, pero no todos los días se puede. No, todos los días. Pero usted, pues comer y hace sus cositas.
Luego en la tarde, ¿no duerme una siestecita? Porque a mí me gusta dormir sí, un ratito, ¿sí? Yo sí, siempre me acuesto, sí. Aunque no me duerma. Sí, a descansar después de comida. Ya me levanto muy fresca. Muy fresca, para sí. continuar la tarde. Sí. Y en la tarde, ¿ya qué hace? ¿Ve la televisión? ¿Qué hace? Pues ve la televisión un ratito. Ahorita me enfada y ya apaga. Ya no quiero televisión. Ya no. ¿Y le gusta la música? ¿Le gusta escuchar música o ponerse a cantar o algo? Válgame Dios. Si viera cómo he sido yo alegre. ¿Y luego? Válgame Dios. ¿Qué cantaba? Me decía mi papá, en paz descanse, hijita, tú no quieres dejar un baile. Siempre. ¿Quieres? En los bailes. Les decía, oiga, papá, pues si aquí no hay otra cosa en que divertirse. Claro, en aquellos años. En aquellos años. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? De allá del estado de Durango. En un pueblito que se llama El Rincón. Fíjate nomás. Soy allá nacida y creada. Andrés. ¿Y luego cuándo se vino para Monterrey? Me vine aquí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se casó y se vino a vivir a Monterrey o qué? No, ya venía con ¿Ya venía con todos sus hijos? Con todos mis hijos. Porque mi esposo quería venirse para acá. Claro. Para que estudiaran los niños. Claro, los muchachos, niños. Mira qué lindo. Sí. Y se vinieron para acá. Y nos vinimos para acá. Pues muy bien. Y no tenía ganas yo de salir de mi pueblito. Pues no, porque se encariña uno, ¿verdad? Pues sí, allá tenía familia y luego mis amistades allí, mis vecinas. Eso es lo malo cuando uno se sale del terruño, ¿verdad? Que pues extrañas a tus amistades, sí. extrañas a la gente con la que convivías. Sí. Pero había que hacer un sacrificio para traer a los muchachos eso a estudiar. Sí. Bueno, sí. vamos a detenernos un poquitito sí. porque vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar ahora con otro de los hijos, sí. porque sí. ya vamos a dejar a Ernestina y vamos a traer a otro de los hijos. Que para que conozcan a esta hermosísima familia. Ahora regresamos. Estamos con María Pinela Díaz, nuestra invitada del día de hoy con sus 104 años, que los lleva muy bien puestos esos 104 años. Y yo la oigo feliz, de lo que hace y de levantarse todos los días con esas ganas. Dice que le duelen de repente las rodillas, ¿no? Con ganas, de veras, oiga, antes sí... Válgame, ¿verdad? Dios. Y sí le duelen las rodillas, porque a mí me duelen ya desde ahorita. Oye, a mí me duele, hay veces... Que acá y que allá. Pero no le hacemos caso, ¿verdad? No hay que hacerles caso. Bueno, ahora me traje para acá a la que sigue para abajo, de la familia, de los hijos. Ella se llama Ninfa. Sí. Bueno, Ninfa, platícame un poquito acerca... de los hermanos en este caso, porque a tu hermano, el más pequeño, le vamos a pedir que nos platique también un poquito, pues, del papá, sí. ¿verdad? Porque, pues, sin el papá, así como sin la mamá, pues,
no estuvieran ustedes aquí. Exactamente. Claro, sí. La invitada del día de hoy fue la cumpleañera. Sí. Pero a ver, cuéntanos un poquito acerca de la familia. ¿Cómo es esta familia que tiene una mamá tan con tantos años y tan bien llevados y con tanto gusto? Porque aparte los veo a ustedes muy felices. Sí. Cuenta. Estamos felices. Yo creo que desde nuestra niñez hemos sido inmensamente felices. Ya, no, ya me lo dijiste todo. No nos ha faltado nada, porque nuestros padres siempre los vimos felices, cantando, bailando y siempre transmitiéndonos ese amor, esos valores, nos educaron en la fe. O sea, pues yo digo que tuvimos unos padres que me llega a decirlo. O sea, se llena de orgullo decirlo. Hermoso, y ahorita pues muy agradecidos con Dios porque aún la tenemos. Aún la tenemos, sí, y la tienen muy, muy feliz. Es una reina. Sí. Y aparte de que ella disfruta, o sea, la vida, siempre a veces andamos apachurradillos y la vemos. Y ella es la que los wow, anima. O sea, pues cómo, yo no me puedo rendir si tú estás aquí. O sea, ella siempre la vimos feliz cantando, y a mi papá igual. Y mis hermanos, los dos cantaban a dúo, y nosotros, las hermanas igual, y mi gusto es. Y mi así. Gusto es, y ahorita lo cantamos entre todos, mi gusto es. Pues sí. Faltaba más, faltaba menos. De verdad que sí. Oigan, ¿están oyendo lo que está diciendo Ninfa? De verdad, no hay tantas familias tan hermosas como ustedes. Hay muchas, obviamente, pero yo, esta situación, y preocupada por tenerla bien cuidadita, la abuelita, aquí están con ella, bueno, la nieta, perdóname, sí. Tu hija. Hermosa, mi niña. O sea, siempre, bueno, es que todos los nietos, ¿no? Nada más ella, pero ella... ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos nietos tiene, mamá? 10. Vámonos. ¿Y bisnietos? Son 19. ¡Qué úbole! ¿Y se acuerda? Y una viñeta. ¿Una bisnieta? Sí. Híjole, o sea, una bisnieta, 10 nietos. Sí. Y una tataranieta. Y una tataranieta. Una tataranieta. Y esa está para el ritmo, tatara, nieta. Sí, no se acordaba. Ya no me acuerdo. De la tataranieta. ¿Está chiquita? ¿Está chiquita? ¿Está chiquita la tataranieta? Pues ya empieza camina. A caminar. Ándale. Preciosa la niña. Qué cosa, ya me la imagino. Sí, sí. Bueno, entonces... Hermosos todos, ¿eh? Porque siempre están al pendiente de ella. Nomás sí. Que, pues, mi hija más cercana, ¿verdad? Porque, pues, ella no trabaja, entonces, pues, está más al pendiente, al ¿verdad? Pendiente. Pero todos siempre todo. Nos invita a cenar, y aquí estamos toditos, completos, sin que falte uno. Y no me digas que a poco ella se pone a hacer la claro, cena. Claro, ella hace... Con Ernestina su asa, y ella... La cena. Aquí. Y acá mi servidora. Sí. Pero ella, así y así. Es la directora. Póngale esto y esto. Y no, eso no es así. O sea, nosotros... Todavía se acuerda. Sí. O sea, hace tamales, asado, riquísimo. Chile verde con queso. Pues todas las cosas que hacían allá en Durango, que son unos guisos... Qué riquísimo. Tradicionales de allá. Tradicionales de allá, enchiladas, todo eso. Y pues, ella siempre hizo todo eso. El queso, la mantequilla, el requesón. Oh, ¡ay, qué rico comerlo! Así, recién hechito. Óigame, sí. No, qué cosa tan pero bonita. Es una guerrera, es una hermosa, es un ejemplo a seguir. Miren, qué bonito dice Ninfa. De veras, Ninfa, yo estoy feliz de que me hayan invitado a estar aquí con ella, porque el programa de Vida Plena, pues eso es lo que tiene. Usted le va a dar ánimos a muchos abuelitos,
De verdad, porque hay muchos abuelitos que ya no quieren ni levantarse. No, tiene uno denles que levantarse. A los abuelos. Porque si no, allí se queda. Ahí se queda. ¿Sí? No. Y hacer cosas de provecho como usted hace. Sí. O sea, usted les ha enseñado a sus hijas los guisados de allá del pueblito. Sí, fíjese. A ver, invito cuéntenos. A mis nietos, a toda la familia. Santo Dios, ¿cuántos se juntan? Pues todos. Las navidades, aquí están todos. Es casa llena. Qué cosa. Y quiero que sepa que hoy se usa el traer, pues... Ellos cada quien traen algo, sí. ¿Verdad? Que la pizza, que sí. Todo eso, que sí, pues sí. Ahorita, ¿qué es lo verdad? Que hay, les ¿qué es lo que hay los actual? Niños sí. Y todo. Sí. Oiga, pues no, primero todo lo que mi mamá hizo y después no. Viene lo demás. Oye, Nifa, y te aseguro que comen con más gusto lo que la mamá hizo no, que pero, lo que compraron. Pero fíjate, no nada más eso, ¿se acuerda de quién le gusta el asado? A mi hijo le gusta el chile verde con queso, al otro las enchiladas, y acá, no, es que nos falta este y yo, mamá, ya, pues, ¿verdad? Dice, no, mija, es que a él le gusta. Fíjate, Nifa, eso es porque ustedes, bueno, ella las hizo así, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que cuando comen lo que ella hace, por decir, sí. Lo agradecen en el sentido de decir, abuelita, qué rico te salió. Sí. Con eso, ella se le queda aquí grabado a quien sí. Le gustó eso que usted hizo, ¿verdad? Sí. Eso es obra de todos ustedes. Sí, entonces, a ella, ay, pues a mi hijo, a mi nieto tal, pues le gusta el asadito. Al otro nieto le gusta aquello. Lo nombra a uno por uno. A uno por uno, fíjate nada más qué cosa. Y tú, pues sí. Pues sí, es lo que te digo, pero eso es obra de la unión que tienen en esta familia. Sí, hemos tenido mucho cuidado de estar al pendiente, qué le falta, en qué momento, y estar ahí siempre al pendiente. Y de hecho, Ninfa, a los nietos, uno mismo, los papás, deben educar a los nietos en el que estén al pendiente de los abuelos. Sí. Y eso es lo que ustedes hacen, yo creo, porque pues si ella se acuerda hasta lo que le gusta de comer. Sí, eso es lo que te admira bastante, porque yo a veces no sé ni qué les gusta a cada uno. Y ella me dice, es que a Tinito le gusta es que a Brenda le gusta el otro, es que a Linda, ay, pues yo digo, ¿cómo te acuerdas de todo? ¿Y vienen los nietos a verla seguido? Sí. Bueno, ya con no, que vengan los domingos, mira, ha de decir, no sé, ¡ay! Porque pues todos trabajan, ¿verdad? Pero cuando tienen la oportunidad, claro que sí, cuando está delicadita, ahí estamos, o sea, al pendiente todos. Bueno, yo creo que ella siente ese amor. Claro que lo siente, por eso vive, sí. Claro que lo siente. Vamos a ir a otra pausa del programa y ahorita vamos a regresar con el hijo menor. Sí. El Benjamín. El bebé. El Benjamín de la familia. Sí. Ahorita regresamos. Estar con el hijo más pequeño, el Benjamín de la familia. Yo le diría el pilón, como el pilón que le digo yo a mi niña, la más chiquita. La chiripada, es más. La chiripada. Fue la chiripada. Ella no le gusta mucho eso de la chiripada. Pero pues le dije, pues así fue. No te esperábamos y de chiripada llegaste. Pero llegaste muy chula. Ya la convencí. Este señor, pues fue la chiripada, fue el pilón, ¿verdad? Sí. Mire, pero oiga, y mire nomás qué bien hecho. Pues sí. Es que usted hace las cosas bien. Pues sí, dice. Usted hizo las cosas bien. ¿Sí? Ernestina está re guapa. Ninfa, pues no se diga.
Y acá, ¿cómo nos llamamos? Roberto. Roberto. Roberto, bueno, pues hasta de nombre y todo, le puso un bonito nombre. El mayor. El mayor, que usted nos... Platíquenos tantito del mayor. Se llama, ¿eh? Platíquenos tantito del mayor. El mayor se llamaba Florentino. Florentino. ¿Como el papá o no? No. ¿Ninguno como el papá? No. No, bien hecho. No, y ahorita le digo por qué. Sí. Mi esposo se llamaba Amador. Amador. Amador está usted. Ah, pues tenía bonito nombre. Sí. ¿Cómo no? Bueno, sí. ¿Y entonces tuvo algún accidente o algo? ¿Murió joven? Murió joven. Joven. Fíjense. Una cosa. ¿Cómo le dicen? Infarto. Infarto. Sí, qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo impacta en los papás, sobre todo en una mamá, la falta de que se les muera un hijo? Por algo no tiene nombre el que se te muera un hijo. No tiene nombre, no podemos decir así como te quedas viuda porque se murió el marido o te quedas huérfana porque se murió el papá o la mamá, ¿verdad? Aquí no hay nombre. Por eso es muy difícil. Sin embargo, ella siguió adelante. Le costó un poquito porque ella, a pesar de tener su fortaleza, de tener mucha fe en Dios, ella se enojó con Dios en ese momento. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque decía, ¿por qué yo, que tengo 90, me quedo y se me va un hijo de 69? Fíjese, y es lo que siempre decimos las mamás. Cuando mis hijas con su familia salen de viaje o lo que sea, digo, Diosito, cuídamelas mucho. Que a ellos no les pase nada. Si alguien tiene que pasar, que sea a mí. Sí. Pues yo ya viví, ¿verdad? Y ellos están empezando. Y siempre está uno pensando en eso. Por eso ella pensó eso. Sí, sí, sí. Pues es lo que pasa. Le queremos. Sí. Los hijos son algo especial. Es nuestra sangre. Y Dios. Sí. Bueno, pero ya. Le quedaron tres muy buenos hijos. Tres muy buenos Gracias hijos. Roberto, Nifa y Ernestina. Bueno, a ver. Toda mi familia. Toda su familia. Toda mi familia es una cosa especial para mí. Hermosa. A mí no me dejan de la mano. Nietos y bisnietos, mis hijos, pues no se diga. Ellos, a ver qué le falta y algo. No. ¿Se fija, Roberto, qué orgullo que su mamá diga eso? Sí, claro, 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 es un orgullo. Y sí, la realidad es que siempre estamos al pendiente de ella, ¿verdad? Y ahora más, si lo hacíamos cuando trabajamos, ahora que ya está jubilado, en plena jubilación. Entonces, con más ganas. Tenemos ese privilegio de hacerlo y con mucho gusto y con... un orgullo tenerla todavía y tenerla en la forma que está, ¿no? Eso es una bendición. Ahora, yo me voy a colar tantito. Tenemos todavía un poquito de tiempo para cerrar ya con esta entrevista. Yo le voy a preguntar por su papá, por Amadeo. Amador. A ver, ¿su papá murió hace mucho? ¿Duró muchos años cerca de acá, de María? ¿Cómo estuvo? De hecho, mi papá, él trabajó toda su vida en Estados Unidos, porque la gente de esos pueblos pues emigra a Estados Unidos. Pues allá y, está. Y en aquellos años como que era más fácil. Era más fácil, claro. Y él, de allá, él venía cada año estaba con nosotros, y de repente surge la posibilidad por necesidad de venirnos a Monterrey. ¿Por qué? Porque él venía después de un año o dos años a Estados Unidos, y a pesar de haber nacido en el rancho, en los corrales, pues resultó que tenía que salir muy rápido por salud. No podía respirar. Entonces le detectaron alergia al estiércol, a los corrales. Entonces ahí dijeron, bueno, pues nos vamos. Ahora nosotros, la gran parte de la familia pasa a vivir a Estados Unidos, se la llevan y emigra toda la familia. No sé por qué razón mi padre
nunca quiso que nosotros nos fuéramos a Estados Unidos. No nos faltaba nada, pero él no le gustó para nosotros Estados Unidos. Monterrey, Mazatlán. Y ya mi mamá fue la que decidió, pues, Monterrey, Mazatlán, no. Y nos vinimos a vivir en el 60, llegamos aquí. Y gracias a Dios, con una bendición de todavía tener a mi madre con ¿Y su papá murió hace ya mucho? Murió hace 39 años. Hace 39 años ya. También joven se fue. Sí, la verdad. Pero 39 años sí se fue. Sí, se fue muy joven. Bueno, ni modo, así es la vida. Así. Unos duran más, otros menos. Y bueno, la cuestión, creo yo, es tratar de esta vida vivirla. Como usted, que nos pone un gran ejemplo a seguir, el verla con esa actitud tan bonita. Pero bueno, yo también digo una cosa. Mucho tiene que ver sus hijos para que usted esté tan feliz. Sí. ¿Sí o no? Así es. Así es, ¿verdad? Sí. Sí, porque si usted estuviera aquí sola, abandonada, ¿qué diría? No, ya no está. ¿Y sabe cuánta gente es de su edad o menos que ya no pueden casi ni moverse, las tienen así? Por eso yo estoy feliz de ver que todavía existe gente tan buena que tenga a su mamá en esta forma, tan feliz. Además, no hay forma de que la hayan aconsejado ni nada. Lo dice con el corazón, ¿verdad? No, cállate la boca. Yo. Ay, qué bonita. Oiga, fíjese. Ay, la mosca, no nos deja. Yo quedé huérfana de 4 años. Fíjate. Murió mamá. Y salió adelante hasta ahorita, bien a gusto. Pues sí, batallando. Pues sí. Porque no quería cortarme de mi papá. Y papá esto y esto. Y así. ¿Cortar qué? Porque separarse. Separarse. Siempre andaba. ¿Cuidándola o qué? Sí, siempre. Y fíjese nomás. Se enfermó mi mamá, mi papá, y es que vino un tifo, ¿quién sabe qué decía? Ah, sí. Sí, una enfermedad de esas. Mamá. Donde se hijo. Quedó sí. Mi papá. Viudo. Pero enfermo todavía. Sí. ¿Y entonces quedaron ustedes solos? ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 3. Se murieron chiquitos los otros. ¿Entonces nomás quedó sola? Sí, para Semilla. 2, 4 años. Así. Sola y para Semilla, como dicen sus hijas. ¿Y sabe qué? María, qué buena semilla dio usted. De verdad, qué buena semilla, porque mire qué hijos tan maravillosos. Se me acabó el tiempo. Dígame a mí. Se me acabó el tiempo y quiero, pues, yo le preguntaba que si ya le habían dado reconocimiento por sus 100 años, porque sí, sí les dan el DIF, les da y el gobierno, ¿verdad? Les da su reconocimiento a los adultos mayores que llegan a los 100 años. Así es que a usted ya le deben 3 más. Hay que ir a reclamar los 3. 3 más. O nos esperamos al 4 cuando cumpla 105. Sale. Como quiera. Como quiera. No, pero sí, es un bonito el reconocimiento que se les da a los abuelitos cuando se cumplen los 100 años. Y entonces, bueno, pues ella ya aquí lo tiene y ahí lo conserva. Y bueno, pues aquí estuvimos con un gusto enorme. No les presento a todos los nietos porque son muchos. A Brenda me gustaría que se acercara. No quiere por eso. Ya sabía yo. No. Ah, la abuelita sí, pero ella no. Pero bueno, no le hace, se llama Brenda García, está preciosa y aparte me ayudó muchísimo aquí con lo de la abuelita para que estuviéramos nosotros en este programa grabándola. Así es que bueno, pues aquí les dejo este hermosísimo mensaje. Vamos a darles las gracias de todo corazón a ustedes, a sus hijas, a los nietos, a todo mundo. Muchas gracias. Y vamos a continuar con nuestro programa. Cantando. Vamos a cantar una canción. Venga, ¿cuál? Esa, usted rápido. Ándale. Mi gusto es
¿Y quién me lo quitará? ¡Venga! Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, chiquitita. Solamente y al cabo mi gusto es. Ahora sí. No, que no cantaba. Canta. Pues ya nos despedimos. Yo me voy feliz, feliz. Me han dado una lección maravillosa. Tenemos que continuar nuestro programa, así es que pues nos despedimos de esta hermosísima familia. Ay, hasta pronto. Ojalá pueda yo venir a los 105. Brenda, te encargo que me avises. Respiración, todo a pulmón.
Bueno, pues hemos llegado al final de este nuestro programa de Vida Plena del día de hoy. Y pues no sé, yo estoy muy contenta, sobre todo. Oigan, ¿qué les pareció precisamente ese pueblito que se llama El Oro, que está ahí muy cerca del Estado de México y donde están las mariposas monarca y todo eso? ¿A poco no está precioso todos esos lugares? Ir a conocerlo ha de ser una delicia. Así es que bueno, qué bueno que podemos traérselos para los que no puedan viajar y vayan conociendo nuestros pueblitos mágicos de toda la República Mexicana, que aquí se los vamos a ir trayendo. Bueno, pues esperando les haya gustado este programa, la abuelita que estuvo con nosotros, esas páginas, pues los invito para la próxima semana. Ya saben que los esperamos los sábados a la 1:00 p.m. y los domingos a las 6:00 a.m. en este nuestro programa de Vida Plena. Y nos despedimos con una frase muy bonita que dice, y es cierto, lo único que te llevas es lo que vives. Así que vive lo que te quieras llevar para que llegue bonito. Hasta la próxima con más de Vida Plena.